siguiendo con las disposiciones dadas por el comando del ejército, el pasado 14 de septiembre, el Ores Fovime realizó en la sala de prensa de la Oficina de Informaciones del Ejército el sorteo de 192 departamentos y 53 estacionamientos, dirigido a supervisores, técnicos, suboficiales, viudas y discapacitados. Acto que contó con la presencia del comandante general del ejército, Jorge Orlando Celis Cuon, quien verificó la transparencia del proceso, resaltando la importancia que tiene la salud y el bienestar de la familia militar en su comando. El día de hoy es un día muy especial, 14 de septiembre del 2020. Tenemos la oportunidad de participar con los responsables de la administración de los fondos de vivienda militar de nuestro ejército, conformado por el comandante general de Copere, por el comandante general del bienestar del ejército, por el gerente general de Fovime y todos quienes prestan servicios con esta importante institución. Para poder realizar el sorteo de 192 departamentos y 53 estacionamientos del programa de vivienda Alameda Lima segunda etapa. Como ustedes recordarán, la primera etapa ya fue consolidada en su momento. Hay 92 departamentos que van a ser entregados el día 9 de diciembre. Los hemos ido a inspeccionar y realmente es un logro para todo nuestro personal militar, nuestros técnicos y oficiales que pudieron en aquel momento hacerse acreedor a una vivienda. En el contexto de este programa, que son 5.000 viviendas, son las que tienen una ubicación privilegiada y tienen la mayor área de estos departamentos. No obstante, también se han hecho acreedores al subsidio que otorga el programa Mi Vivienda y una cantidad de soles que era el total del departamento ha sido notablemente reducida a un monto aproximado de 70.000 soles. Seguro ustedes ya han visto los pilotos en su momento oportuno, pero ya he tenido yo la oportunidad de verlos ahora ya en físico y me da mucha alegría que nuestro personal militar tenga esta posibilidad del sueño propio o del sueño de la vivienda propia, sueño de la casa propia, a escasos minutos del centro de Lima. De esta manera, el Ejército del Perú se mantiene atento y vela por el beneficio y la salud de todos sus efectivos. Juntos, hacia la misma meta, sigamos avanzando.